Los resultados de la subasta en las unidades de remate referente a la yarda de San Luis Río Colorado propició resultados favorables, comenta la síndico procurador del 28 Ayuntamiento, Verónica Patricia Acosta Bracamontes. Expresó que se vendieron 374 vehículos a 4 yonqueros que poseen un registro ante el SAT y cuentan con su documentación adecuada. Si actuamos conforme a la ley, lo que nos la ley nos dictaminaba, y así lo hicimos, pero sí, los yonqueros venían ahora con más disposición, más competencia, leal, ¿no? Porque todo fue de manera transparente, entre ellos mismos ahí se hacían sus bromas y al momento de estar pujando por cada uno de los paquetes. La recaudación total bajo la venta de los 38 paquetes de automóviles fue aproximadamente 1.400.000 pesos. Fueron trasladados a obras y servicios públicos. Sin embargo, bajo requerimiento de cámaras de seguridad en la yarda municipal, la síndico comentó que realizaron un documento en el cual solicitan el ingreso. Nosotros tenemos una solicitud ahí para hacerle a tesorería, al alcalde, servicios administrativos o a quien corresponda para que se habilitar un poquito más, tener más segura esa yarda. Ya se le puso el alumbrado público, ya tiene su luz, no, las lámparas, nos falta lo que es cámaras de vigilancia. Finalizó que, con la culminación de la subasta, podrán implementar su tiempo en la coordinación para tomar posesión total de la yarda municipal, ya que por ser aprobada ante el Estado, solamente se requiere establecer un diálogo con el presidente municipal y el comandante de seguridad pública para esclarecer algunos puntos pendientes. Julio Espinosa, Mega Noticias.